Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Celebramos la fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Quizás nosotros no tenemos la suficiente conciencia de lo que en la Iglesia ha podido pesar este pastor a caballo entre los siglos VI y VII, por todo lo que fue, especialmente a través de la Sagrada Liturgia, del cuidado de la fe, porque el cuidado de la liturgia, en el fondo, es un cuidado de la fe, lex orandi, lex credendi. La oración colecta de esta fiesta, pues dice, en pocas palabras, lo dice todo. Se le pide al Señor: concédenos por su intercesión una búsqueda atenta y una aceptación gozosa de tu eterna verdad. Búsqueda atenta de esa verdad de Dios. El hombre ha sido creado para la luz, es hijo de la luz. Y por lo tanto, quizás uno de los mayores males que pueda aquejar a nuestra cultura, a nuestra generación actual, es el no tener un deseo, un hambre de conocer la revelación de Dios. Dios se da a conocer y al hombre como que no le interesa, pero hombre, eso manifiesta un diagnóstico de un corazón enfermado, porque hemos sido creados para la verdad, que no nos interese la verdad y que cada uno sobreviva, digamos, buscando su particular bienestar, desinteresado de la pregunta sobre la verdad última, pues es un diagnóstico de un corazón enfermado. Dice, ¿no?, que por su intercesión tengamos una búsqueda atenta y una aceptación generosa de su eterna verdad, acoger la eterna verdad que Dios nos ha revelado de manera generosa, de manera plena, con la conciencia de la gran responsabilidad que tenemos de cuidar bien esa verdad que ha sido revelada, no hacer de ella cada uno, ¿no?, pues con no tener la indelicadeza, ¿no?, y la falta de respeto de que esa verdad cada uno la hace a su medida o según sus ideologías, la acepta, no la acepta o la deforma, porque como dice el Evangelio, que también hoy no nos ha proclamado, si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Es la luz de la revelación la que tenemos que cuidar, ¿no? En medio de las sabidurías humanas, como también ha dicho la primera lectura del día de hoy, que es la de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2, que os recomiendo una lectura detallada. En medio de la sabiduría de los hombres, tenemos que primar la sabiduría de Dios, la sabiduría de la revelación. Gracias, Señor, por tu revelación, porque has salido, ¿no?, en respuesta de ese deseo del corazón humano de conocer la plenitud de la verdad. Danos el don de esa responsabilidad de acoger y cuidar como oro en paño y manifestar ante los demás como luz ante el mundo la verdad revelada.